Buenas noches a las compañeras de todas las generaciones del Taller de Cuento Erótico para Mujeres y al público en general que nos hace el honor de acompañarnos en esta semblanza literaria. Bienvenidos. Hoy será la lectura de la cuarta antología y comenzaremos con la compañera Mónica Cavazos. Ella es tercer lugar del primer concurso de cuento erótico para mujeres Venus 2019 Barranquilla, Colombia. Cuenta con textos publicados en diversas antologías. Cursa el máster Escritura Creativa en la Universidad de Salamanca. Buenas noches, Mónica. Con amor dedico mi presentación a Adela Gallegos, mi mamá. La tarde que descubrimos a Teresa. Tras el sismo que sacudió a México el otoño de 2017, la prima Iris se mudó con nosotros, mientras se hacían las reparaciones en el convento. A las monjas las colocaran en los recintos cercanos, en Morelos, pero el espacio fue insuficiente y las novicias tuvieron que regresar a sus casas. El padre de Iris no quiso recibirla. Su esposa Juana había fallecido apenas hacía un año y a él le dio pendiente encargarse de su hija. En el pueblo había de todo. Hombres jóvenes y hasta viejos verdes, que al primer descuido de las familias dejaban un halo de vergüenza sobre ellas, aprovechándose de las muchachas inocentes que se creían las palabras falsas de amor de aquellos sinvergüenzas. Incluso no faltaba quien, a pesar de los tiempos, todavía se las robaba la mala. Don Pancho pensó en nosotros, que desde que nos casamos nos mudamos a la capital. Raúl siempre fue su sobrino consentido. Lo consideraba un buen muchacho, educado y respetuoso. Don Pancho siempre tuvo en alta estima a su hermana María, quien con todo y que era viuda, supo conducir a Raúl para hacer de él un hombre de provecho. Yo nací en el mismo pueblo, tenía la mejor reputación. No tuve el incentivo de entrar al noviciado como Iris, pero no por falta de méritos. Prueba de ello es que me casé de blanco blanco, de verdadero blanco, pues, no como aquellas las hijas de las amigas de mi madre, que se casaron de blanco más bien percudido. Era un secreto a voces que habían tenido sus deslices en los años de adolescencia. Incluso una de ellas de plano desapareció del pueblo durante más de un año, y aunque se dijo que viajó para cuidar a una tía que estaba muy enferma, todos sabíamos que andaba lavando sus culpas por aquellos lares. Cuando me casé con Raúl, mi madre entró a la iglesia mirando a todos por debajo del hombro. Ella y mi padre mantuvieron su mentón erguido hacia el cielo durante la ceremonia. No cabían de satisfacción. Mi mirada cándida y virtuosa los hacía merecedores de la envidia de todos. Cuando Iris llegó a nuestra casa, parecía más recatada de como yo la recordaba. Traía puesto su hábito rosa pálido. Parecía una joven virgen que al atravesar el umbral llenó la casa con una luz brillante que colmaba el espacio de una energía que auguraba buenos tiempos. Al paso de los días, Iris cambió el hábito por sus antiguos pantalones de mezclilla y se incorporó de lleno a los quehaceres domésticos. Yo la miraba con recelo. Su manera dócil y servicial de tratarnos me provocaba inseguridad. Mentiría si dijera que la prima Iris daba lugar a mis angustias. Todo lo contrario. Su figura, aunque bella y dotada de armoniosas curvas, emanaba pureza. Yo me sentía una bruja a su lado. Sobre todo por los insoportables celos que le tenía cuando notaba que Raúl la miraba. Comenzaba a imaginarme quién sabe qué tantas historias que solo sucedían en mi cabeza. Con eso de que a la prima se le arrima. ¿De dónde se me vinieron esos pensamientos? Pues ¿de dónde más? De las confesiones de recreo que hacían mis amigas del colegio, y que a falta de contacto con otros jóvenes, aprovechaban la cercanía de sus primos, con quienes tuvieron sus primeras experiencias. 2 meses más tarde llegó un aviso del convento. Los trabajos se retrasaron, y aún no había fecha para que las religiosas regresaran. El tiempo siguió pasando, y dejé de atormentarme por la belleza de Iris. Yo creo que fue porque ella mostró que me guardaba verdadero cariño. Pasaba la mayor parte del tiempo conmigo, congraciándose y ayudando en lo que podía. Gracias a ella me sentía acompañada. En ese tiempo Raúl trabajaba todo el día, salía desde temprano sin siquiera probar desayuno y regresaba cuando estábamos dormidas. Algunas veces llegué a sentir pena por ella.
En una ocasión la descubrí en mi cuarto. Traía puestas mis zapatillas doradas y se medían mis vestidos frente al espejo. En otra, la vi con mis calzones de encaje, los que compré para mi noche de bodas. Estaba de pie, solo con los calzones puestos y se miraba al espejo. Me quedé pasmada, no solo porque se hubiera puesto algo tan íntimo, también por lo bella que lucía. Permanecí en silencio admirándola a escondidas. Me mordí los labios y cerré los ojos. ¿Qué me estaba sucediendo? No quise interrumpirla. Imaginé lo difícil que debe ser una vida de total recato. Tal vez en el fondo de su ser deseaba lucir una prenda tan sofisticada como aquella, pero el camino que eligió la alejaba de esa posibilidad. Unos días después, noté que Iris comenzó a mirarme fijamente. Yo le respondía siempre con una sonrisa, aunque a decir verdad, había algo en su mirada que me ruborizaba. Sentía el calor en mis mejillas y me avergonzaba. ¿Qué pensaría la prima Iris si descubriera esas reacciones tan inapropiadas? Cuando su intención de seguro era tratar de concelar mi soledad con su dulzura. Hasta que un día sentí una mirada penetrante que me atravesó el cuerpo. Alcé la cara y vi los brillantes ojos de Iris clavados en mi escote. Me quedé inmóvil, mirando sus labios rosados y carnosos, que entreabiertos me atraían hacia ellos. Iris se acercó. Retiró la palita de madera que yo llevaba en la mano izquierda, con la que meneaba lo que estábamos cocinando, y me tomó por la cintura. Aunque turbada, la seguí obediente. Nos dirigimos a la recámara y me recostó sobre el lecho que compartíamos Raúl y yo. Yo estaba impresionada y excitada de ver a la seductora Iris, que en ese momento se recostaba sobre mí. Comenzó a rozar su sexo con el mío, me besó y metió su lengua en mi boca. La movía rozando mi lengua y mi paladar, provocándome un agradable cosquilleo. Me temblaban los labios. Con sus manos apretó mis pechos. Me estrujaba al tiempo que seguía acariciándose el sexo con el mío. Iris tomó mi mano y la puso dentro de sus calzones. Toqué su pubis cubierto de abundantes vellos que semejaban a una suave alfombra. Sentí el calor y la humedad de su vulva. Unos segundos después corrió sobre mis dedos un chorro nuevo de placer. Su sexo se estremecía con mis dedos y me agradecía a su manera. Nos despojamos de la ropa. Me excitó descubrir que llevaba puestos mis calzones de encaje. Sentimos nuestra piel turgente y tibia, que pedía con ansias la calidez de la otra. Abrió mis piernas y me besó palmo a palmo la piel de los muslos. Teníamos prisa de querernos, pero contuvimos la urgencia y lo hicimos despacio. Lamió mis ingles. Pasaba de un lado a otro de mi sexo absorbiendo la vida que le ofrecía mi entrepierna. Y cada vez que su nariz me rozaba los labios, mi vulva le respondía con un río de néctar que le mojaba su rostro. Me besó el sexo. Yo me abrí completamente para ella. Sentía su lengua en lo más profundo de mi ser. Besaba, tallaba, absorbía y lamía mis labios. Y yo gemía y apretaba los puños contra las sábanas mientras le gritaba: ¡Más, más! ¡Así, así! Ella empujaba su boca contra mi cuerpo. Empujaba con fuerza, motivada por mis gritos. Me hacía daño. Sentía un insoportable dolor placentero que jamás había experimentado. Chorreé, me mojé sobre ella una y otra vez, mientras ella extasiada aspiraba el aroma de mi sexo. Descubrimos nuestro fuego. Nos convertimos en brasas ardientes de deseo. Iris exudaba sus 18 meses de contrición y sus 22 años de una vida dedicada a la virtud. Yo arrojaba sobre ella mi pasión, que hasta antes de ese momento sucumbía bajo la sombra de la impecable educación recibida en casa y 3 años de esposa ejemplar. Nos quedamos dormidas con las piernas entrelazadas. Debí mover mi pierna porque sentí la frescura de la sábana húmeda, la que quedaba debajo de mis nalgas, allí donde antes me había vaciado sobre Iris. Esa sensación me despertó. Contemplé unos minutos la finura de su espalda. Comenzaba a atardecer. Teníamos tiempo suficiente para ordenarlo todo antes de que Raúl volviera. La siguiente semana llegó otro aviso del convento. Las reparaciones estaban terminadas. Las novicias tenían una semana para reincorporarse a sus labores. Tiempo después recibí una invitación de Facebook. Era de Iris. Nunca regresó al convento.
Se cambió el nombre. Su página decía, La espectacular Sor Teresa y sus novicias. Se mudó a España y presentaba un espectáculo de cabaret que, a decir de los comentarios, tenía mucho éxito. Me sentí satisfecha después de mirar las fotos de Sor Teresa. Sus ojos brillaban y sus labios rosados y carnosos lucían siempre entreabiertos, tal y como yo la recordaba y añoraba. Estaba contenta por haber sido parte del descubrimiento de una estrella del espectáculo. La verdad es que Sor Iris siempre me pareció que sonaba mal. El hábito no le iba bien a la prima de Raúl. Muchas gracias, Mónica. Interesante y original relato. Ahora vamos a escuchar a Norma. Norma Fuentes es psicóloga educativa, tía de tiempo completo, hermana de muchas, alumna eterna del taller de cuento, bruja, apasionada, curiosa, creativa, siempre dispuesta a aprender, creyente del trabajo colectivo de las mujeres. Bienvenida, Norma. Perdón. Qué gusto verte. El agua caliente le escurre en la cabeza, resbala por la espalda y caderas. Sentí en su piel cómo aumentaba la temperatura. Giraba, levantó la cara. El golpe del agua cayó en su rostro. Tomó el frasco de la mezcla de azúcar con limón que previamente había preparado. Una porción quedó entre las palmas de sus manos. De manera uniforme, la embarró en los pechos, la frotó para quitar la piel muerta. Siguió así con cada parte de su cuerpo, espalda, brazos, vientre. Puso especial atención en sus nalgas y entrepierna. Repitió hasta quedar limpia y tersa. En su recámara secó el exceso de agua y se humectó una crema cítrica. Se deleitó con el olor a fresco que se impregnó en su dermis. Sus manos disfrutaron recorrer su cuerpo y eso se reflejó en un palpitar bajo el vientre. En su memoria se hicieron presentes las palabras de Mauricio. Me encanta tu piel tan suave. Se maquilló y vistió para la ocasión. Recibió un mensaje que decía, ya quiero tener mi cara entre tus muslos. Marina tomó una foto de su calzado y la envió. Por respuesta obtuvo la imagen de la erección bajo el pantalón. Estaba inquieta y entusiasmada. Deseaba estar con él. Los últimos años, su único contacto era rozarse de manera clandestina o cuando pasaban por detrás, tocarse el trasero con el dedo meñique. Unos días atrás, la había sorprendido. Recibió una llamada en la que le preguntó a bocajarro, ¿estás ocupada? Estoy a 2 cuadras de tu trabajo. El latido del corazón de Marina se aceleró. Respondió, dame 15 minutos. Apresurada, se retocó el maquillaje. Caminó e intentó proyectar tranquilidad. Charlaron un poco. Ella le tocaba la pierna. Él le acariciaba la espalda. Escasos 10 minutos estuvieron juntos. En la despedida de su fugaz encuentro, le susurró al oído. Qué sexy te ves con esas botas. Póntelas cuando tengamos nuestra cita. Se dieron un beso corto pero intenso, que surtía efecto en su cuerpo y aparecía la sonrisa que le impedía disimular su felicidad. Con un vestido negro y sus botas rojas, emprendió el camino a casa de su amante. Tocó el timbre. Mauricio abrió, la jaló hacia la pared junto a la puerta. Le quitó la bolsa, la dejó caer. Con una mano sujetó su cuello mientras la besaba. Con la otra tocaba los pechos. Ella le acariciaba la espalda, la recorría hasta llegar a las nalgas, las apretaba. Dirigió su mano a la entrepierna de él. Comenzó a frotar el pene sobre el pantalón. Notó cómo se fue endureciendo,
aumentando de tamaño. Bajó el cierre del pantalón, metió su mano, lo sacó, lo aprisionó y estimuló de manera violenta. Mauricio dejó de besar a Marina, quien emitía pequeños gemidos. Le acarició los muslos, levantó el vestido y miró que no había nada más que piel. Ella elevó los brazos. Él la despojó del vestido. Solo quedaron las botas rojas. Se quitó el pantalón, la tomó por la cadera, le dio vuelta, le acarició el trasero, sobó su espalda, recorrió la piel con las manos hasta que llegó a los senos. Los apretó y pellizcó los pezones. Marina buscaba el contacto con el cuerpo de él. Se restregaba, tomó el miembro duro y grueso, lo deseaba dentro de ella, abrió las piernas, levantó el trasero invitándolo a penetrarla. Mauricio la tocó con sus dedos, estaba mojada. Tenía en sus manos el pene, lo paseaba para rozarla con él, dándole leves golpes a las nalgas. Marina, ansiosa, esperaba ser embestida y murmuraba, «¡Entra ya!». Cuando lo introdujo, un alarido gustoso salió de su boca. Comenzó el movimiento de los dos, murmullos entrecortados retumbaban en la habitación. La espalda, las palabras que se decían estimulaban aún más el meneo y fricción de los cuerpos. Marina le suplicaba, «¡Nalguéame, nalguéame!». Él la complacía sin dejar de abalanzarse sobre ella. Preguntaba ante cada palmada, «¿Así te gusta?». Ella respondía con más movimientos. Mauricio puso sus manos sobre los hombros de Marina y la velocidad de su movimiento fue más frenético. Ambos gemían, se regocijaban al escucharse, al sentirse. Ella se tocaba la vulva y el clítoris, los sentía hinchados, viscosos, su corazón estaba palpitante, el sudor le escurría por la frente y la cara. Él se encontraba en un estado delirante. «Me encantas, me vuelves loco», le decía sin dejar de moverse. Un alarido fue la señal que calmó los impulsos de ambos. Él le besó la espalda y rodeó la cintura. Con sus manos, ella se dio la vuelta para abrazarlo. Se miraron, se sonrieron. Mauricio tomó la cara de Marina con ambas manos. Le dio un beso suave y le dijo, «Por fin, qué gusto verte». Gracias, Norma. Excelente narración. Ahora nos va a acompañar Justin. Justin Hernández nació en La Paz, Baja California Sur. Quizá de ahí venga su condición permanente de isla, su movimiento constante y su necesidad de embarcarse siempre. Es maestra en desarrollo humano y terapeuta feminista empedernida, creadora incansable, amante del café, del vino tinto y de la otredad. Buenas noches, Justin. Viendo el mar. Mira, Nadia, que yo estoy aquí en la casita de la playa a la que no quisiste venir conmigo. Es triste. Estás perdiéndote de los mejores atardeceres de agosto y de unas lunas que parece que octubre se hubiera anticipado por presumido. Estoy sentada en la silla verde, la de la foto que te mandé el verano pasado junto con las conchitas y el tamarindo. Me gustaría que estuvieras aquí. Sé que a ti también, pero el miedo te lo impide. No lo entiendo. La tensión de mi deseo es sostenible, aún en la distancia o en la ausencia. Yo no te amo, Nadia. No necesitas abofetearme con el «tengo compañía». No necesitas hacer eso. A mí no me importa si amaneces con tu marido, con tu amante, o con la lista de cosas por hacer. A mí me importa que amanezcas solo porque tengo sed de ti. Quiero morderte, absorberte. Estoy erotizada por ti. El amor no es eso. Tú eres puro delirio. Hagamos una cosa. Cuéntame de ti, de tus manos, de tu piel, de cómo sabes, de lo que lame tu lengua después de que tu boca besa. ¿Haces el amor como gata? ¿Como posesa? ¿Como Nadia? ¿Quién es la que ama en la cama? ¿Cómo es tu carne cuando está encima de otra, debajo de otra? Quisiera decirte cosas húmedas, llenas de vaho con sabor a alcohol. Saber cómo se sienten tus ojos sobre mis senos si estoy arriba de ti y me muevo circular,
y plácidamente. Cuando colgué el teléfono tras tu negativa y me recuperé de la bofetada, me di cuenta que ya no sé qué extraño de ti, tus senos, tus neuronas, ahora tus piernas, tu voz, tus dulcísimas nalgas, el café o tus enredos cotidianos. Y hago la lista porque algo adentro le dice a mi cuerpo que le haces falta, porque debes saber, Nadia, que hay cuerpos que el universo nos hace a la medida. Ayer soñé contigo. Agua de mar te escurría por el cuerpo. Te fui besando poco a poco los hombros, el pelo, la cara. Sabías a sal. Temblaban mis manos en tu piel desnuda, clara en contraste con mi cuerpo. Me fui hincando en la arena. Tú seguías de pie, mirando al horizonte, a las estrellas o al mar. No sé. No importaba. Estabas desnuda frente a mí. No pensé en otra cosa más que en estrecharte. Pasé la mano por entre tus piernas y acerqué mi boca. Qué sensación tan única esa de percibir en mi cara el calor de tu sexo. Descubrir el olor de tus labios, presentir la humedad derramada. Abrí despacio con la lengua, tomé de ti, bebí de ti. Yo apretaba tus nalgas, tu espalda, tus piernas y sentía arquearse tu cuerpo. El cabello te rozaba la cintura. Viniste a mí y así, hincadas, en un beso que tenía el sabor de tu sexo, que reconociste en mi lengua, nos quedamos unidas, suspendidas. Caímos en la arena, las piernas enlazadas, dos cuerpos que ahí no eran nada, sudor, saliva, suspiros y nada. Desperté con las manos en el sexo. Preparé café y me senté a ver el mar. La sal y el aceite de coco impregnan el ambiente. Los niños de la casa de al lado juegan con la arena. Seguramente estás haciendo la fila en algún banco, comprando latas de verdura o jugando las cartas, apostando corazoncitos de azúcar. Yo seguiré pensando en ti, hasta que otra fantasía epistolar se cruce altanera por mis ojos. Mientras tanto, estiro este deseo, 5 minutos. 6 días, una vida más. Las cocadas son para los niños, el caracol para ti. Wow, siempre es un deleite escucharte, Justin. Hermosas tus letras y más tu tono de voz. Gracias. Ahora, no por menos importante, una de las más jóvenes compañeras, vamos a escuchar a Ana Mirabal. Ana es hija de la lucha de las mujeres latinoamericanas. Profesora, feminista, amante de la literatura escrita por mujeres. Llegó al taller gracias al llamado de nuestra querida maestra Artemisa Telles. Buenas noches, Ana, bienvenida. A mi hermano Iván, con amor y por su pronta libertad. Por el culo. ¿Te gusta que te den por el culo? Pregunta el novio jadeando, excitado, con la cara sudada y el pelo sobre la frente. Ella, acostada, en espera del momento para sentir la misma vigorosidad que su amante, responde, sí, a veces. Bien, entonces voltéate, déjame que te la meta. Ella se gira, acomoda su cuerpo sobre las manos y pies, eleva un poco la cadera, respira y espera incrédula compartir el mismo grado de placer que él. Está bien, solo hazlo despacio porque al principio duele. Ah, es que, ya está dentro. ¿A poco no sentiste? Sí, responde dudosa. Es que a veces duele. Bueno, no importa, vas, dale. En la posición más común para tener sexo anal, se pueden pensar cosas interesantes. Por ejemplo, el pretexto que inventará para que no la regañen por no haber llegado a su casa. El libro que dejó pendiente. El chico que acaba de conocer. El chisme incompleto con su mejor amiga y unas cuantas cosas más. Respira. Ve a su alrededor y observa lo que hay en el cuarto. Tiene vagos recuerdos de alguna otra noche. No es la primera vez que duerme entre cucarachas como mascotas, libros de biología, fotografías de moscas, redes atrapabichos y demás artilugios de un biólogo. Pero sí la primera en la que accede a un encuentro sexual con él. Mira y piensa que es la digna recámara de un estudiante de ciencias.
aunque él dejó de serlo hace mucho tiempo. Tiene el síndrome del eterno adolescente, casi 30 años, aún viviendo con sus padres y seduciendo a mujeres de menos de 20. Él gime y gime. Ella dirige la mirada debajo de su estómago, advierte el movimiento desigual de las pieles flácidas y colgadas, escucha el rechinar de la cama. ¿En serio está dentro? Se pregunta. ¿Y en qué momento se supone que comenzaré a sentir placer? Vaya, un orgasmo en estos momentos son palabras mayores. Pero aunque sea un ligero piqueteo en el abdomen, tal vez ya viento mis nalgas cuando él vaya a entrar, sienta un poco, lo haré. Y lo hace. Lo intenta, nada. Espera, déjame muevo yo, déjalo en mis manos, le comenta con una voz seductora. No mames, una hora para que se le parara este güey y resulta que la tiene chiquita e inservible. ¿Qué voy a hacer? ¿En serio me pidió fidelidad con este desempeño sexual? No, bueno, que le sean fieles sus cucarachas. Ya, no importa. Mañana ve a Carlos y me desquito. O tal vez le marque a Alex. Él siempre está disponible. No, ya sé. Mejor al chico que acabo de conocer. Le dije que saldríamos este sábado. Que me acompañara al cumple de Karina. Ahí lo veré. ¿Este tipo sigue adentro? ¿Al menos él siente o estará fingiendo? Espera. Espera un poco. Espera. Las palabras del tipo la regresan a la realidad. Ah, creo que ya se va a venir. Voltea y ve una cara de repugnancia. Él está a punto de vomitar. ¡Qué asco! Se queja enojado. Refunfuña cuando ve su pito lleno de mierda. Se dirige al baño. Ella no logra entender lo que le pasa. No comprende por qué tanto alboroto. Debería sentirse agradecido, pues es lo único que logrará sacarle en este encuentro. Chale, ¿por qué no le dije que usáramos condón? Ah, ya sé. En lo que se lo pone, ya se le volvió a bajar. Guácala, me quiero limpiar, quiero bañarme, pero están sus papás y mi casa queda muy lejos. ¿Y si actúo como si nada estuviera pasando? Igual es normal. Cuando uno decide dar por el culo, pues sabe los riesgos, ¿o no? Escucha los pasos en el pasillo y decide acostarse en la cama. Él se acomoda sobre el colchón. Busca su cara, sus labios y comienza a besarla. Los segundos pasan y la incomodidad merodea en el cuarto. Ella esquiva el beso, se levanta de la cama y va al baño. Se mira en el espejo y observa la cara de preocupación. Toma papel y se limpia. Esperaba que el color blanco se tiñera de marrón. Tampoco era tanta, que no exagere. Sexo anal. ¿Anal? Hasta la palabra es fea, corta, seca, sin chiste, como el ano mismo. Regresa al cuarto como si nada. Él se acerca y la besa. Ella baja la mano hasta la entrepierna y encuentra una verga flácida y mojada. Está peor que antes. ¡Ay, no! Voy a perder toda la tarde en lo que se le para de nuevo. No puedo creerlo. Es nuestro primer encuentro y coge horrible. Tengo que pensar en cómo terminar ya. Tengo que irme, le dice mientras busca su ropa en el suelo. No, espera, aún no hemos terminado. Falta lo bueno. Lo bueno es que ya me voy. Gracias. Genial, Anita, el humor escatológico también es parte de la escritura en el taller. Bueno, gracias a las cuatro. Y vamos a pasar a una parte de preguntas y respuestas. Veo que tenemos bastantes acompañantes y si gustan por el chat ir escribiendo algo que quieran saber de las escritoras de esta noche, vamos a hacerles algunas cuantas y vamos a comenzar en el mismo orden que pasaron, estrictamente alfabético, no crean que hay preferencias. Mónica, ¿qué estereotipos sobre la mujer consideras que se rompen en el espacio creativo del taller de cuento erótico para mujeres? ¡Wow! No, bueno, todos, yo creo que se rompen todos y ese es el objetivo, ¿no? Eso es lo que queremos, romper estereotipos porque los estereotipos no tienen por qué existir. Y además, creo que la mayoría de ellos ni siquiera están hechos por las mujeres, ¿no? Alguien más los definió, no voy a decir quién, ni siquiera lo voy a comentar, pero siempre resulta que no son ni siquiera cómo nos vemos nosotras a nosotras mismas. Entonces, yo creo que se rompen todos los estereotipos. Y bueno, pues esa es la idea del taller, ¿no? De,
de abrir la puerta y de mostrar mujeres de verdad, mujeres reales, mujeres que sienten, mujeres que quieren, mujeres que escriben. Gracias. No te escuchamos, Mary. Perdón, estaba para Norma. Tú que has participado en varias generaciones del taller y en otras antologías, ¿cuál es para ti la riqueza del trabajo colaborativo en este espacio? ¡Ay, qué interesante! Yo creo que lo puedo resumir en el siguiente planteamiento. No he encontrado otro espacio más feminista, más sororo que el taller de cuento. Y en ese convergen un sinfín de inquietudes, de necesidades, de ilusiones, de temores. Y verlo materializado y ver cómo este proceso de transformación de cada una de nosotras en este espacio es la riqueza que nos muestra, que nos provee, que nos acerca. Y el sentirnos arropadas, acuerpadas, acompañadas unas con otras, compartir risas, compartir enojos, frustraciones. Y cómo esos temas, hablando de lo que comentaba Moni, de los estereotipos, de los temores, se van difuminando y hay algo muy claro para mí, ¿no? Uno de los ejercicios que hacemos en el taller es: ¿de qué temas no escribirías o qué frases no ocuparías en tus cuentos? Y recuerdo el primer año, yo escribí una lista como de este tamaño, tanto en temas como en palabras que no ocuparía en mi redacción. Y si me lo preguntas ahora, puedo decir que no tengo temor. Hay un tema que sí me conflictúa, y lo recuerdo mucho porque una compañera de esta misma antología escribió sobre eso, y cuando estaba leyendo el cuento, mi cara era muy expresiva en ese sentido. Creo que sería el único que tal vez tenga que trabajar, pero hablando más específicamente de las distintas antologías, creo que cada una tiene su particularidad, su belleza, su momento, porque somos distintas mujeres las que hemos estado en este proceso, ¿no? Algunas hemos repetido algunas antologías, otras no, pero en cada una se va viendo una evolución de la misma antología. Si pudiésemos hablar de la antología en sí misma, se nota una evolución, y nuestro libro, sin menospreciar a las otras antologías, puedo decir que es el más bonito, ¿no? El más bello en diseño. Se nota una evolución en nuestro propio trabajo, ¿no? Incluso en los mismos cuentos, yo leo los que escribí, los que redacté, y digo, ¡ay, los haría de manera distinta! Cambiaría esta palabra, cambiaría esta frase, y creo que en eso se refleja la evolución de nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, Norma. Efectivamente, parte de nuestro trabajo en el taller es que no competimos, ¿no? Sino que cada quien se va por donde quiere, todas nos corregimos entre nosotras y podemos hacer un trabajo cada vez mejor, no compararnos en otras antologías o dentro del mismo grupo. Bueno, la siguiente pregunta va para Justine. De acuerdo a tu trayectoria profesional y personal entre todas sus actividades, hemos visto que es la danza. ¿Cómo compararías con una analogía la escritura con la danza? Hola, buenas noches. Yo creo que la escritura y la danza, pues, para empezar, son artes expresivas, ¿no? Y nos permiten como sacar de adentro todo eso que a veces no encontramos como la manera. Para mí, escribir también es una danza, ¿no? Es acomodar, digamos, las palabras, las ideas, para que tengan una fluidez y un movimiento. Y tanto en la danza como en la escritura, a mí me interesa generar algo, cualquier cosa, y compartir algo que,
Quizá dentro de la vida cotidiana no encuentre yo la forma de hacerlo. Gracias, Justin. Y efectivamente, pues esperemos que sigamos danzando juntas muchos años y que lleguen nuevas participantes, sobre todo a este y a otros espacios para mujeres. Ana, la siguiente es para ti. ¿En qué momento empezaste a escribir y cuáles han sido tus principales motivaciones? ¿En qué momento comencé a escribir? En el taller. Yo estudié letras italianas, sin embargo, nunca me animé durante la carrera ni después, me animé a escribir algo literario, o sea, como tal, creación literaria. Yo llegué al taller con otra expectativa y terminé escribiendo un cuento que entre que me gustó, pero no me gustó, pero no sabía cómo seguirle. Y una de las compañeras, que también es escritora, que se llama Reina, Reina me dijo, ve al taller de los viernes, ahí es tu lugar, ve al taller de los viernes. Y fui al taller de los viernes, a ese lugar mágico, y supe que efectivamente ese era mi lugar y ese era mi momento de escribir. Y ahí apareció. De hecho, evidentemente estos cuentos que están en el libro surgieron en el taller. Gracias a mis compañeras logré armarlos. En verdad, muchísimas gracias a todas, en especial a Mónica, que era con quien me tomaba un cafecito antes de entrar a las clases. Y además, bueno, hago como que una breve invitación para toda aquella que quiera entrar a este taller, porque la verdad que este taller es magia pura, son los viernes de brujear, como dice nuestra querida Artemisa Téllez. Y ahí fue, ese fue en el taller donde comencé a escribir. Gracias, Ana. Por ahí del público alguien nos pregunta que cuándo saldrá una novela o una compilación de cuentos de cada una. Bueno, esto en general van a ser antologías porque están hechas en el taller, pero síganos a cada una de nosotras y por ahí hay algunas que ya tienen su poemario, su libro. Justin, por ejemplo, tiene uno. Mónica está trabajando en una novela y tenemos nuestros diversos trabajos. Pero aquí, como el taller lo dice, es de cuento erótico y son cuentos cortos los que elaboramos. ¿Alguna otra pregunta que tenga por ahí el público? Aparte del chupe, de las felicitaciones. ¿Dónde se consigue el libro? Ahí está saliendo en la cortinilla los teléfonos y en la misma página de Un Encuentro y Otros. Nos pueden escribir para poder conseguirlo. Gracias. Pues bien, si no hay otra pregunta por el momento, vamos a continuar con Guadalupe Vera. Ella es nuestra presentadora de la noche. Nos hace el honor de acompañarnos. Alguien que sabe de letras, que es escritora, y que ha leído nuestro libro y con gusto nos ha dicho que le agrada. Ella es licenciada en Derecho, ganadora del primer lugar del concurso de cuento y relato corto de la editorial Endira, de la cual es jueza actualmente. Conferencista y tallerista en diversas escuelas, foros y ferias internacionales. Es corresponsal de México de la revista Letras de Parnaso, autora de La mamá más mala del mundo y de Los secretos de las brujas de Salem, entre otros. Bienvenida, Lupita. Buenas noches. Muchísimas gracias, de verdad, el honor es mío. Chicos, librazo, manzana de Lilith. Me permití escribir unas palabras, de verdad estoy muy contenta por el resultado y pues bueno, primero que nada, salud, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la oportunidad, gracias por la invitación y gracias a Artemisa Téllez por la coordinación de este maravilloso proyecto. Es un gusto conocerte por este medio, Artemisa, muchas gracias por la invitación. He leído todo el contenido de Manzana de Lilith y me ha fascinado. El logro y en su narrativa. Aquí, en este libro, el lector podrá encontrar 26 cuentos eróticos escritos por 13 mujeres que utilizan candor, picardía, cinismo y situaciones de choque que los dejará al borde de la silla. Y los invitados de honor, el sexo con su amante erótica. Qué importante es lograr que las mujeres hablen de sexo, de erotismo, de orgasmos, que cuenten lo que siente su piel cuando desean el roce de otra que la desea. Porque el hablar de sexo nos corresponde a todas después de una lucha de gritos silenciados y de letras ignoradas.
porque se demuestra que no solo tenemos las mujeres el derecho de escribir de erotismo, sino que, para muestra, estas mujeres aquí reunidas lo hacen de manera magnífica. Tengo el honor de comentar los relatos de cuatro escritoras. Ya escucharon en viva voz de las autoras la lectura de un relato que escogieron para compartir con ustedes. Sí, señores, son unos suertudotes, señores y señoras. Ahora yo citaré unos fragmentos de sus textos, incluyendo los que dejaron a la expectativa para que ustedes los descubran. Mónica, Justine, Ana y Norma, ha sido un placer y honor presentar sus obras. Gracias por ser las letras eróticas de mujeres que liberan sexualidad. Ahí les va una probadita de textos para que se queden más picados de lo que ya están y con ganas de escuchar más. Es más, necesitan ya tener el libro en sus manos. Mónica Cavazos. Mónica descubre en sus letras el erotismo de manera directa, descriptiva, y te invita a conocer el desenlace en personajes imprevistos que te invitan a jugar con lo prohibido. Te involucra y te vuelve cómplice de sus encuentros sexuales. Te felicito, Moni. Un trabajo maravilloso. Todo sucedió en luna llena. No quería, santo padre, pero mis pezones endurecidos se hirieron. Sentí el calor que recorría mi cuerpo, el ligero temblor de mis manos y brazos. Lamió mi piel dibujando una línea desde el centro de mis pechos hasta el pubis. Abrió mis piernas, besó los muslos y las ingles. Sacó la lengua y me mordió los labios. Sentí el palpitar de mi vulva y el tibio líquido escurriendo por mis muslos. La tarde que descubrimos a Teresa. Ya lo escucharon, pero un fragmentito. Nos despojamos de la ropa. Me excitó descubrir que llevaba puestos mis calzones de encaje. Sentimos nuestra piel urgente y tibia, que pedía con ansias la calidez de la otra. Abrió mis piernas y me besó palmo a palmo la piel de los muslos. Teníamos prisa de querernos, pero contuvimos la urgencia y lo hicimos despacio. Me besó el sexo. Yo me abrí completamente para ella. Sentía su lengua en lo más profundo de mi ser. Besaba, tallaba, absorbía y lamía mis labios y yo gemía y apretaba los puños contra las sábanas mientras le gritaba, más, más, así, así. Justine Hernández, viendo el mar. Una carta llena de ansía, la amante que insiste de una manera fabulosa y con letras de naturaleza de urgencia que seduzo. Felicidades, Justine, un trabajo maravilloso. Fragmento de la carta. Ayer soñé contigo. Agua de mar te escurría por el cuerpo. Te fui besando poco a poco los hombros, el pelo, la cara. Sabías a sal. Temblaban mis manos en tu piel desnuda. Clara, en contraste con mi cuerpo. No pensé en otra cosa más que en estrecharte. Pasé la mano por entre tus piernas y acerqué mi boca. Qué sensación tan única esa de percibir en mi cara el calor de tu sexo. Descubrir el olor de tus labios, presentir la humedad derramada. Maravilloso. La espera. Una espera que no es la que esperábamos en un texto común, que nos causa asombro. La mujer que se desnuda y abraza el cuerpo joven. Su nana. ¡Wow! Felicidades, Justine. Va el fragmento. Se despoja de la blusa, del brasier, y su espalda desnuda brilla con la luz de la veladora. De pie, desabotona la falda, la desliza y con un movimiento rápido del pie como de bailarina le avienta por el aire. La atrapa con la mano y la coloca con cuidado con el resto de la ropa en una silla. Toma el camisón, levanta los brazos y su cuerpo casi desnudo resbala dentro de la tela. Sopla la vela de la Virgen y con cuidado en la oscuridad se acerca a la cama. Levanta las cobijas y ahí estoy yo, fingiendo que estoy dormida, esperándola. Ana Mirabal. La simpatía de Ana y el descaro libre en sus letras es maravilloso. Rompe la tradición con las letras directas, sin máscaras, sin hipocresías y sin ocultismos. Te felicito hondamente por ese descaro que se festeja, Ana. Vamos los fragmentos. Por el culo. Regresa al cuarto como si nada. Él se acerca y la besa. Ella baja la mano hasta la entrepierna y encuentra una verga flácida y mojada. Está peor que antes. ¡Ay, no! Voy a perder toda la tarde en lo que se le para de nuevo. No puedo creerlo. Es nuestro primer encuentro y coge horrible. Tengo que pensar en cómo terminar ya. Tengo que irme, le dice mientras busca su ropa en el suelo. No, espera. Aún no hemos terminado. Falta lo bueno. ¿Lo bueno? Lo bueno es que ya me voy. Vamos a otra. Una noche de copas.
Cierro los ojos y la beso con suavidad. Segundos después quiero arrancarle los labios, apretarle los grandes senos, perderme entre sus muslos llenos de rojos claveles. Mi lengua está en un festín cual mariposa sorbiendo el polen de una violeta. Me mareo con el perfume de su cabello. La esencia que emana en su cuerpo me traslada al Edén. Dos Evas desnudas, cómplices, sabiéndose acompañadas y en paz. Vamos con Norma Fuentes Garduño. La emoción de un encuentro que por fin llega y donde Norma logra una descripción totalmente erótica, limpia y directa. Norma logra envolverte con la claridad de su narrativa y te seduce con sus letras para lograr este encuentro. Felicidades, Norma. Qué gusto verte. Ella se tocaba la vulva y el clítoris. Los sentía hinchados, viscosos. Su corazón estaba palpitante. El sudor le escurría por la frente y la cara. Él se encontraba en un estado delirante. Me encantas, me vuelves loco, le decía sin dejar de moverse. Un alarido fue la señal que calmó los impulsos de ambos. Él le besó la espalda y rodeó la cintura con sus manos. Ella se dio la vuelta para abrazarlo. Se miraron, sonrieron. Pulcritud. Un título chocante con el contenido del texto que te deja frío. Te estimula el erotismo rudo y, sin embargo, el final te paraliza. Muchas felicidades, Norma, por tu resultado. Lo aprisiona, le provoca una leve sensación de malestar y emite un quejido. Succiona el pene, lo mete y lo saca de su boca. Lo tiende en el piso y de inmediato se monta en él. Los movimientos son de furia y tensión. Se toca los pechos y se oprime los pezones entre los dedos. Sus acometidas suben de intensidad hasta volverse violentas. Se inclina hacia el rostro de él. Le muerde el cuello y le entierra las uñas en los brazos. Roberto está paralizado. No solo se deja llevar gozoso por tan violento movimiento, no abre los ojos. No se da cuenta de que mientras está sobre él Milena, no aparta la mirada de su hijo, quien tiene la pijama mojada. Mujeres cuentistas, las felicito. Y abrazo a distancia con un abrazo fuerte y desinfectado. Manzana de Lilith. Un libro coordinado por Artemisa Telles que logra un erotismo y narrativa maravillosa. Felicidades a todas ustedes por este logro. Gracias de verdad por la invitación. Ha sido maravilloso conocerlas, aunque sea a la distancia. Y pues bueno, las letras y las buenas letras se festejan con una buena copa de vino. Salud y muchas felicidades a todas. Gracias. Saludo, aunque sea con un café, y pues muchas gracias por tu palabra. Gracias, Mary. Me encanta. Por tu compañía. Y por estar al pendiente en los mensajitos y en todo lo que nos llevábamos en el Inter para la preparación. Y bueno, cerrando con broche de oro, nuestra querida coordinadora Artemisa Telles. Ella es escritora y tallerista, nacida en la Ciudad de México, maestra en letras mexicanas por la UNAM. Fundadora y coordinadora del Taller Permanente de Cuento Erótico para Mujeres, autora de Crema de Vainilla, Casa de Sinfín y Mujeres de Cromañón, entre otros. Buenas noches, Arte, bienvenida. Hola, pues bueno, es siempre emocionante estar en este momento. Ha sido pues un año fuerte y duro, y para nosotras desesperante, porque teníamos el libro ahí, esperando el momento de podernos reunir, abrazar y presentarlo. Y decidimos finalmente hacer esto que fue un reto decidirlo, fue un reto entrarle a esta modalidad, pero que lo hicimos con la misma manera, con el mismo estilo amoroso de decidirlo entre todas, de llover ideas, de pensar juntas, de sentir, pensar también qué significaba hacer esta conexión y qué otras oportunidades nos traería, ¿no? Y creo que eso es muy bello, nos ha traído cosas muy hermosas este segundo conversatorio, o sea, apenas llevamos 2 de 4, y entonces eso es hermoso porque se van conectando otras compañeras, de generaciones muy anteriores, otras que apenas estaban
empezando y que no han participado nunca en las antologías. Y entonces es nuevamente tejer la red y conectarnos y estar juntas y convivir en este momento súper amoroso, porque además es un estallido de amor, de piropos unas para las otras, de mensajes, de corazones, de besos. Y es muy hermoso el que esto se sostenga, y además es, pues sí, una inyección de alegría, una inyección de vitalidad y de erotismo en un momento donde todo el mundo está hablando del cuerpo, pero no se está hablando del cuerpo placentero, se está hablando siempre del cuerpo enfermo, del cuerpo contagiado, del cuerpo moribundo, del cuerpo a cuidar, pero no del cuerpo a abrazar, a acariciar, a amar, a besar, a seducir, a convencer, a llenar de orgasmos, de placer, de felicidad. Estos cuerpos femeninos que resisten en una situación como esta, que resisten y se manifiestan para hablar de placer, para seguir hablando del placer, para seguir reflexionando en lo que significa que las mujeres tengan sexo, pero sobre todo que a las mujeres les guste el sexo, que las mujeres deseen el sexo, lo provoquen, lo acechen, lo persigan. Y esta es la parte que me fascina, volvernos a encontrar, como decimos nosotras, con la manada, ¿no? Con la pasada, presente e inclusive con la futura, porque quiero creer que muchas de las que están aquí esta noche también son compañeras que andan desbalagadas, pero que ya escucharon el aullido y que ya vienen para acá. Y hacer esto, que es lo que nosotras hacemos todos los viernes, pero además lo que seguimos haciendo, lo que aprendimos bien a hacer. Este libro ha sido una historia larga, una historia de planeación, una historia de empecinamiento de algunas compañeras que lo querían hacer y otras que estaban todavía resistiendo. Una historia de escritura, de muchísimo esfuerzo por hacer, por perfeccionar, por compartir, por ir depurando este trabajo. Después, esta selección, ¿no? El papel, los colores, el estar discutiendo, unas que pensaban que ya estaba bien, otras que lo querían perfeccionar aún más y llevarlo, como dijo Norma, a la calidad que tiene nuestro libro hoy. Nuestro libro, nuestras letras, pero también nuestro libro, este objeto tan precioso que creó Sandra para nosotras. Estoy orgullosa y contenta de lo que hemos estado haciendo. Estoy orgullosa y contenta de que estemos juntas y vivas. Estoy orgullosa y contenta de que las voces eróticas de las mujeres sigan y que sigamos en esta alegría y en este compartir gozoso, porque solo así, desde mi punto de vista, vale la pena vivir. Y entonces, por todas ustedes, levanto yo también mi copa y que tengan una noche encantadora. Y háganse del libro, léanlo, compártanlo, regálenlo, disfrútenlo. Salud. Salud, maestra. Muchas gracias por convocarnos, por darnos el valor de estar aquí, de estar en la antología, de estar año tras año, aunque las apuestas hayan sido porque no íbamos a durar. Y dos de esas aquí estamos y seguimos. Gracias, Angélica, porque me invitó y al equipo que tocó hoy. Ahí están saliendo los teléfonos y el mail para conseguir el libro, o aquí directamente en la página de Un Encuentro y Otros. Por ahí hay otra pregunta que les hacen, sobre qué tema les interesa o les gusta escribir más. No sé, cualquiera de ustedes pueda contestarnos. Aunque dentro del mismo cuento erótico hay muchos subtemas, ¿no? ¿Justin? ¿Moni? A ver, niñas, ¿tomaron demasiado vino? ¿Qué? Sí, ya de plano. Bueno, primero, salud a todos. Yo también los acompaño con mi copita de vino. En general, a mí me gusta escribir y yo de todo y de nada,
Yo creo que algo que hace Artemisa y hace muy bien es ser como este disparador, ¿no? Y como ayudarnos a sacar precisamente como esas palabras que a veces no queremos sacar, como decía Norma, ¿no? Palabras, frases, temas que nos causan un poco de miedo, un poco de vergüenza, un poco de duda. Y creo que esa es como la magia del taller de Artemisa, ¿no? Que el erotismo está presente siempre, el cuerpo está presente siempre. Y bueno, también dentro de este tema, pues no es nada más sexo, ¿no? Sino hay muchísimas cosas y creo que todas agradecemos a Artemisa que nos haya llevado por ese camino. Gracias. Yo creo que algo que es importante en cuanto a la temática es entender eso. El tema erótico es a veces una excusa. Lo que está diciendo Justine es un acicate para hablar de otras cosas, para hablar de nuestros placeres y de nuestros deseos, para hablar también de la frustración, porque en los cuentos no solamente se está hablando de sexo placentero. Ahí está el cuento de Ana también para mostrar esta parte. El sexo es política, el sexo es domesticidad, el sexo es acompañamiento, el sexo es aprendizaje. Y entonces nosotras vamos problematizando esto. Y claro, dentro de eso, además, el erotismo no es solo sexo. Entonces, todo lo que el sexo es y todo lo que el erotismo es, poniendo el sexo solamente como una de las posibilidades eróticas, ¿no? Yo creo que la máxima posibilidad erótica que nosotras exploramos es la escritura. Y bueno, por ahí, un gusto poder mandar tantos saludos a Fer Tucker, a Benjamín, a Ruth, a Susi, a Guadalupe, bueno, a Rebeca, a Odette, a Mónica, la otra Mónica, que están por acá y que saludan y que mandan besos y amor. Y eso también nos hace como que todo esto, Mari también, que tenga mucho más sentido, porque el chiste siempre es reunirnos, es encontrarnos, es estar acá. Y como decíamos, con las pasadas, presentes y sobre todo por las futuras, ¿no? Manden sus besos si tienen ahí amigos, amigas a las que no les han dicho nada, pues díganles relajadamente. ¿Yo puedo comentar algo? Claro. ¿Sí? Es que a mí me está preguntando una amiga que quiere saber cuál es el tema que a Norma se le dificulta. Ella se quedó con la duda porque dice, es que hay un tema y está en el libro, pero nunca dijo cuál. Entonces le digo, pues pregúntalo. No lo quiere decir. Pues. Ajá. Le digo, o puedes preguntarlo si no te acuerdas quién, pues a todas, todas tenemos un tema difícil. Entonces, bueno, Norma, pues contéstale a mi querida Lucy, por favor. Ok, no lo quise decir por no quemar el tema del cuento de Brenda, pero tiene que ver con la escatología, ¿no? Creo que ese tema aún no puedo abordarlo tal cual, así como con la belleza e ironía que lo hizo Ana y que lo hace Brenda, sería ese. Ya de ahí me inquietó un poco que Guadalupe leyera mi otro cuento de Pulcritud, porque es muy confrontativo incluso para mí, y no es un cuento nuevo, por así decirlo. Ese cuento lo pude haber publicado en la segunda antología, pero mi sensor interno no me lo permitió, ¿no? Entonces, para mí ese es un grado de evolución que ahora pude hacerlo, ¿no? Entonces, pues eso, la escatología en el acto erótico, sexual, amoroso, no, me cuesta trabajo abordarlo. Y ya por último, me gustaría mucho mencionar que mi cuento y todo este espacio se lo dedico con todo mi amor y con todo mi corazón a Xochitl, una compañera del taller y de la antología que yo la veía la sesión pasada cuando ella presentó su,
su lectura y irradiaba felicidad, amor, belleza, intensidad y bueno, días después dio positivo a COVID y se le complicó un poco la enfermedad y ella tendría que estar aquí en este momento. Afortunadamente está evolucionando bien, va cada día mejor y esperemos que para la próxima sesión de la antología ya esté aquí con nosotros. Y ya. Así es, un beso para Xochitl, ella debería de estar aquí coordinando tal vez, pero bueno, por algo pasan las cosas. Y también a Sheda, que por ahí anda, que tuvo una intervención quirúrgica esta semana. Qué bueno que ya nos pudiste acompañar. Gracias. Gracias a Noemí, a Evelyn y a los amigos de los amigos y a los que no conocemos también. Muchísimas gracias por estar aquí, que tienen más valor, ¿no? A ellos más. Sin embargo, están aquí. Gracias. Y bueno, pues queremos agradecerles a todas, a todos que nos hayan acompañado esta noche. Aquí están los datos para que se hagan con un libro, para que conozcan el libro, lo tengan y, como decía, lo tengan y lo compartan y lo difundan y lo dediquen. Ahí lo tiene hermosamente mostrado Merisa, de cabeza, como debe de ser, porque aquí todo lo hacemos al revés. Y pues muchas gracias. Es un gusto, un placer, un orgullo, una gran felicidad ver sus caritas de flor este día. Las quiero mucho y gracias a todos por acompañarnos.